Y ya que estamos en el rollo este de la inclusión, definitivamente tienen que ver esto porque Laura Pausini canta el tema de la nueva película de Sofía Loren. La canción se llama Yo Sí y fue hecha en 5 idiomas. Como la película trata de una sobreviviente al holocausto que le da refugio a un niño senegalés que encima le robó, entonces obviamente la letra es bastante poderosa. Es un himno a la inclusión y el respeto a la diversidad. Y nuestra Jimena Gallego habló con nada más y nada menos que con Laura Pausini. A ver eso. Sabes que yo soy una fanática de dientes, no sé si lo sabías, pero cuando se ven los dientes significa que la persona está sonriendo, entonces me encanta. Estoy de acuerdo contigo, me encanta reencontrarte por aquí, verte más bella que nunca, de verdad estás espectacular. Gracias. Y quiero que me platiques de EOC, este tema que estás haciendo, que lo has hecho en 5 idiomas. Y que además no solo eso, esta cinta es quien va a traer a la pantalla de regreso a Sofía Loren. Es como que una explosión de éxito. Yo la admiro tantísimo y la agradeceré para siempre porque ha pensado que a mi nombre, para que mi voz fuera la que acompaña esta película bellísima. La película tiene un mensaje social realmente... creo necesario al día de hoy y esa canción es un espejo de la película. Y la producción, los productores han querido que en todo el mundo quien ve la película escuchará mi voz en italiano. La película tiene el mismo significado de todo lo que yo estoy enseñando a mi hija, de todo lo que quiero que ella sea. Y todo lo que yo al final he escrito y cantado en esos 26 años. Laura, cuéntame de Paola, ¿cómo está ella? ¿Le gusta la música? ¿Tú crees que quiera ser cantante? Estamos en el periodo que quiere ser actriz. Después, no sé dónde irá, porque ya estuvo, cuando tenía 6 años, era cantante. Después, bailarina por un par de meses. Ahora ya está actriz, pero todas las cosas que quiere hacer son cosas artísticas. Entonces ya tengo que prepararme. Estoy contenta que ella haga lo que a ella le guste. Quiero preguntarte justamente de cómo pasaste todos estos meses de COVID en Italia, justamente uno de los países más afectados en el mundo por esto. Fue que todos teníamos miedo de todo. Y pasé muchos meses en casa con mi novio y mi hija. Y de alguna manera fue muy bello porque viví cosas que antes no era acostumbrada. Y aunque siempre ellos viajan conmigo, es diferente estar haciendo tareas, cocinando, hablando y también explicando a una niña de 7 años que no debe preocuparse cuando nosotros lo somos. Pero soy del Tauro. Soy mamá, soy una chica muy afortunada porque en mi vida ha pasado todo lo que yo nunca hubiera pensado vivir. Eso es lo que ahora quiero hacer y hacerlo bien, enseñarlo a mi hija. Nessuno ci crede, ma io sì. Qué espectacular, Ana, se me eriza la piel realmente porque Laura Pausini es una de esas artistas que yo digo que nunca ha tenido que abandonar su esencia para hacer lo grande que es ella y eso se agradece muchísimo en cuanto a un artista. Los temas de ella han sido increíbles, colaboraciones con Andrea Bocelli, o sea, lo grande de verdad y además que el mercado hispano la ha adoptado muy bien. Yo me sé todas sus canciones, la amo. Y me puse a ver el trailer de esa película y es increíble porque de verdad Sofía Loren ya tiene 86 años la señora. Y va a disfrutar de esta gran obra. Probablemente, dicen que probablemente sea nominada o incluso se podría ganar el Oscar. Y la canción esta es tan linda que la misma Laura Pausini dice, es mi corazón verdaderamente hecho en música. Está espectacular. Me encanta. Voy a ver la película. Hay que verla definitivamente.